¿Qué tal? Hola, presidente, bienvenido a la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero. Ya completamente terminada, completamente funcional. De hecho, ya tenemos la placa ya con la conformación de los nuevos municipios, ya como distritos, y ya como debe de ser, como usted lo pasó a iniciativa de ley el 1 de noviembre, que ahora ya es ley. Entonces ya nosotros ya lo pusimos así en la placa. En donde es en los distritos de San Luis de la Reina, Carolina, San Antonio del Mosco, del municipio de San Miguel Norte, del departamento de San Miguel, y los distritos de Torola y San Isidro, del municipio de Morazán Norte, del departamento de Morazán. El embalse es tan Excelente. grande que cubre dos Dos departamentos. departamentos. Exacto. Y aquí estamos en la entrada de donde se genera la energía, y aquí vemos la línea que va a la subestación, que son los 44 kilómetros de línea de Son transmisión. 44 kilómetros de De transmisión. línea de transmisión que llega a la subestación de la 15 de septiembre y se conecta ya a la subestación que inyecta la red nacional. Oh, excelente. Por favor, presidente. Por acá, por favor. Esto era parte de lo que antes era el hoyo. Aquí era donde las imágenes que veíamos, donde solo había una tubería roja Ajá. y ¿Y la lo único. tubería esa qué, para qué era? Esa tubería es la que trae el agua y pasa. Hace la caída de agua. Sí, tenemos varios. Hay varios Sí, perritos. hay varios perritos, pues, obviamente los cuidamos. Claro. ¿Cuántos perritos Solo aquí en la casa de máquinas siempre rondan tres, en el dique rondan otros cuatro, hay varios. De hecho, vamos a hacer la campaña para poderlos esterilizar y pues, seguirlos cuidando igual. Qué bueno. Y entonces este era el hoyo que se miraba en la Esta fotografía. era parte Ahora del está hoyo. los cuartos de máquinas. Todo esto son 14 niveles hacia abajo. 14 niveles. 14 niveles hacia abajo. Eso es lo que compone toda la casa de máquinas. Claro. Aquí es donde están las turbinas, aquí es donde la tubería forzada, aquellos tubos rojos viejos que se veían Sí. en el hoyo, ahí es donde entra el agua que viene que se guarda en el dique, ahí entra el agua que baja a una caída de esos 14 pisos para girar la turbina y generar la energía eléctrica. O sea que esto tiene 14 pisos hacia abajo. Este tiene 14 pisos hacia abajo. ¿Y aquí se puede ver o Y no? aquí se puede ver hasta el menos, ese es el piso menos 8. O Ese sea, aquí que hay está ahí. aquí hay 8 pisos. Aquí hay 8 pisos. Desde aquí hasta aquí. Este es el nivel 0. No, pero estos son dos o solo es uno. Son dos, presidente. O sea, aquí hay dos Aquí pisos, hay dos ese pisos. es el nivel Hasta cero aquí. y Este es el luego hay nivel menos 0. ocho. Y ahí hay menos 8 hasta ese nivel. Y hay otros 4 pisos más abajo. O sea, 8 más 2 más 4, Exacto, 14. exactamente. Esto es. En todas las centrales hidroeléctricas hay un mural que es significativo para la central y en esta ocasión pues decidimos poner su frase y puesto que esto era un monumento a la corrupción y en su gobierno, como usted lo ha mandatado, ese es el lema de CEL, el lema mío personal, donde el dinero alcanza cuando nadie roba. Y eso todos en CEL lo llevamos en el corazón. Qué bonito. Entonces, esto era el hoyo. Este le presento el hoyo gigantesco. Aquí atrás pues, está la cámara de carga donde están los tubos Oh, qué rojos. bonito verlo ya funcionando con todo. ¿Sí? Buen lema, no porque yo lo haya dicho, sino porque es la verdad. ¿Sí? Y justo aquí, pues, No, por donde supuesto. creo que fue uno de los robos más grandes que se hicieron en este país. Sí. Unitario, pues, robaron mucho más, pero No. unitariamente ese fue uno de los robos más grandes y lo convertimos en un monumento de la eficiencia y de la honradez. Cabe recalcar, presidente, que nosotros en su gobierno no hemos hecho un préstamo adicional, no hemos sacado dinero de ningún banco para seguir construyendo la Se ha presa. pagado con el Se ha mismo pagado con lo mismo que ha generado, fondo con los mismos fondos, y con la caja de la CEL. exactamente, con lo Me que. imagino que eso te apretó un poco la caja también, pero bueno, lo Claramente, usted. importante es que ya se tiene la represa. Esta es la entrada principal a la casa de máquinas, ya totalmente iluminada aquí. Toda esta central se puede, con la tecnología de punta que tenemos, manejarla desde la tablet donde se apretó para abrir las Sí, compuertas. no, yo me quería asegurar que no fuera un botón de mentira. No, 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 en lo absoluto. Pero qué bueno que se puede manejar todo remoto. Me imagino que entonces se puede manejar desde San Salvador igual. No, tiene, es, Ah, es una red es una interna. red interna por No va a ser seguridad, porque internet. alguien en San Porque en Salvador. teoría, si es un software, se pudiera manejar desde cualquier lado. Sí, Pero no pero pudiera es hackearlo. exactamente. Entonces, y Ya. obviamente nos pueden
No, claro, claro, claro. Es energía, claro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? El elevador, por favor. Vamos a ir a ver las turbinas. Excelente. Primero vemos las turbinas, ¿verdad? Las turbinas, sí. A nivel 8. Por favor, presidente. Gracias. Aquí está toda la sala de control con los paneles. Estos son los paneles de control de acá. Sí, esta área, no controlan todo como no, esta parte es como el radiador, es lo que controla el enfriamiento de la turbina. Y estas otras también son reguladores, como un regulador de voltaje gigante. Esto es sistema antiincendios. Esto porque en el gobierno del frente hubo un incendio muy fuerte en la 5 de noviembre porque no tenían esto. En la 5 de noviembre porque no tenía esto. Entonces nosotros, murió una persona, de hecho. Entonces nosotros, previendo esto, incluso pusimos el mejor sistema antiincendio. Bueno. Esto es un espejo. Ese es. Yeah. Estas son las turbinas, ambas. Turbinas. Estamos abajo, estamos a la par de las turbinas. Este es el menos 8 y aquí. Y de abajo. Pero ahí están otro montón de. Son 4 pisos hacia abajo. Ah, estas son las turbinas. La turbina. ¿Te puede entrar aquí? Sí, sí, sí. Hasta ahí. Esto ya está generando energía. Esto está generando energía. El agua va a la. Cae de la cámara de carga, cae por la tubería forzada. Y abajo de nosotros está la turbina que hace la caída de agua. Y al pasar el agua mueve esto. Y estos son, obviamente, todos los componentes de las turbinas. Este es el generador, prácticamente la turbina está abajo y se llama rodete. Aquí no hay problema, se puede caminar. Este es un espejo de la otra. ¿Cómo un espejo? ¿Es otra turbina? Son exactamente iguales. Esta es la turbina. ¿Y las dos turbinas son las que generan energía? Sí, las dos turbinas son las que generan energía. ¿Y está cada uno? ¿O hay más? 33 y 33 megavatios de potencia cada uno. Bien. Entonces y, es lo mismo. Es exactamente igual. Son dos turbinas de 33 megavatios. Okay. Igualita, las dos están funcionando a plena carga. Okay. Aquí, no sé si la gente en el video va a ver el tamaño de esto, porque a veces engaña un poco. No se nota. Las fotografías o los videos, pero es increíble, es muy grande. No, es enorme. Bueno, eso de la presa hidroeléctrica, sí. Porque no pudiera ser pequeño. Gracias. Por aquí. Gracias. Aquí es a donde se opera toda la planta. Esta es la sala de control. Es aquí es donde sale el. Aquí ya pusieron aire acondicionado. Sí, aquí tiene porque ahí abajo. Ajá. ¿Cuántos pisos estábamos bajo tierra? Es el. En donde llegamos es el menos 8. Yes, claro. Es menos 8 pisos hacia abajo. Hace calor, 8 pisos bajo tierra. Hace calor. Por aquí, presidente. Este es el corazón de la central, el cerebro, a donde se opera toda la planta, lo que usted puede manejar desde la tablet. Bueno, ellos son los que hacen aquí toda la labor para operar toda la planta. Todo lo que usted ve aquí, bueno, esto es para la protección eléctrica. El otro es para la protección mecánica. Es esta pantalla que usted ve aquí. Ahí ven todo cómo están las vibraciones de la turbina, cómo están las vibraciones de los coinetes. ¿De cada turbina? De cada una de las turbinas. Entonces, eso quiere decir que está funcionando perfectamente, que está en el verde, que esto que tiene aquí son cada una de las unidades, cómo está funcionando y cuánto está generando en este momento. Mm. Ahí podemos ver que están generando 33 megavatios cada uno. ¿Están al máximo? Están al máximo. Ahorita está a plena carga. Aquí también desde la sala del control con radio. Y toda esa energía está siendo consumida inmediatamente. Exactamente. Una vez sale de aquí, va a ¿cuántos kilómetros? La subestación, que va a 44 kilómetros. 44 kilómetros y luego se conecta con la. Con la subestación de la 15 de septiembre. Y luego va para San Salvador. Y para esto es, esta central hidroeléctrica entra a los 2 millones de usuarios que la se le da la energía, siendo la quinta central hidroeléctrica. Y ahora, la 3 de febrero. Estos todos son los paneles
¿Y esto qué es? Esa es la turbina, presidente. Esto ve toda la parte de la turbina. ¿Pero por qué? Estas tuberías que están así, que son donde entra el agua. Esto es donde entra el agua. Esa es la tubería forzada. Entonces entra el agua, mueve la turbina y lo que vimos arriba eran los rotores de las turbinas. Exactamente. Ese es el generador. Entonces es lo que genera la energía eléctrica. Aquí es donde se controla todo. Ahí es donde vemos y se ve que los niveles del embalse estén bien. Claro. Que todo, que las compuertas estén a los niveles que tienen que estar. También se opera el caudal ecológico, porque esta presa hidroeléctrica tiene un caudal ecológico. ¿Qué es eso? Eso es que aguas abajo, por la construcción de la presa, no van a sentir que hay una presa hidroeléctrica. El nivel del río va a ser permanentemente igual antes que la presa estuviera construida. Entonces, la gente de las comunidades aguas abajo no va a sentir. No son afectadas por la, exactamente, por la construcción de la represa. Exactamente. Por aquí, presidente. Esto es prácticamente los baños. Aquí es una sala de reuniones. No, es la sala de reuniones que se ocupa para capacitación. Y más adelante tenemos también una sala de descanso para los operadores de la planta. Todo el proyecto en estos 4 años, llegamos incluso a tener 7,000 personas trabajando. ¿Cuántas? 7,000. En los 7,000 personas. Repartidas en los 4 años, claro. Se generaron 7,000 empleos directos e indirectos. Incluso hay muchos que se contrataron de la zona, que son los que mantienen el megavivero que tenemos aquí a la par. ¿Hay un vivero? Sí, hay un megavivero que tiene una capacidad de producción por año de hasta 100,000 árboles. ¿Aquí dónde están? ¿Estamos donde entramos? Sí, esto es lo que genera la energía. Esto era el famoso hoyo de los gobiernos de arena. Ahora, eran 14 pisos. Tú me resumiste el tour en tres, pero... ¿los demás qué tenían en resumen? Ahí hay... Solo las turbinas ocupan 4 pisos prácticamente, desde el nivel 0 de donde estamos en el primer nivel que usted vio. Ahí vamos, bajamos 4 pisos hacia abajo. Ahí están... parte de la tubería que entra la turbina y pasa el río abajo, hay otra turbina adicional, ahí es... ¿Y esa turbina para qué es? La turbina adicional. Hay una adicional que es de 1.4 megavatios, esa turbina sirve para el autoabastecimiento del proyecto. Ah, ya, entonces el proyecto no ocupa la energía que el proyecto genera, no, sino que genera parte, otro megavatio y pico aparte, para darle energía a todo esto sin gastarse la energía que va para la gente. Entonces así, las 2 turbinas de 33 megavatios cada una quedan integradas, o sea, lo que se produce va directo a la gente. Exactamente. A los hogares. Exactamente. Y aquí lo que estamos gastando aquí se produce con otra turbina adicional que está acá abajo. Exactamente, que esa es 1.4 megavatios que sirve para autoconsumo. Si tuviéramos todos los edificios de gobierno autogenerando su propia energía, pudiéramos ahorrar un poco de dinero y bajar un poco más la tarifa. De hecho, sí, se puede hacer un programa de eficiencia energética. No van a tener ríos todos, pero pueden ponerle solar. Solares, puede tener diferentes formas de generar energía. Sí, de hecho se puede ponerle solares. De hecho ya hay varios que se están viendo de la manera en cómo se pueden poner paneles solares para autoconsumo. Bueno, pues, felicito a Daniel por este gran proyecto. Se ve que se han cuidado los detalles. Bueno, aparte que todo está impecable, pues todo, no solo porque está nuevo, pues, sino que se ve que se le ha dedicado los detalles, está limpio, bonito. Se ve algo bien hecho, con cariño, con dedicación, y es algo para la gente. Estas, las represas que se construyeron en el país, que obviamente no la construyó ninguno de los dos partidos que gobernaron antes, pero que se construyeron antes, todas esas represas aún siguen produciendo, la 15 de septiembre, la 5 de noviembre. Y de hecho las hemos repotenciado, hemos hecho trabajos de mantenimiento. Sí, hay que, obviamente esta la van a tener que repotenciar en 20, 30 años, pero son herencias que se dan al país, y cuando nosotros ya no estemos en el gobierno, obviamente esto va a quedar una herencia para todo el pueblo salvadoreño, incluso para las generaciones venideras. Sí, y bien hecho. Todo hecho al 100%, bonito, funcionando, eficiente, como debe ser. A plena carga, ya estamos inyectando a plena carga, de hecho ya tenemos programado toda la semana, ya tenemos eso que va a ingresar a la matriz energética, que está funcionando al 100%. Excelente. Como debe ser. Gracias, Daniel. Gracias a usted, presidente. Mil gracias. Felicidades por el proyecto. Adiós, presidente.